A propósito, hay gente en el chat que ha, de la gente que está viendo este programa por las redes sociales, una persona por lo menos escribió y dijo que quería que identificaran una herencia trillonaria en euros para la familia Rodríguez. Parece que esa persona es apellido Rodríguez. Entonces, que cada apellido, que hay mucha gente aquí que se cree, se busque una herencia trillonaria y que comiencen a cotizar. Ocurre, a propósito de Rodríguez, que en este segmento le toca a los Rodríguez, Jean Alain Rodríguez. Quizás la herencia que iban a tener de Jean Alain Rodríguez, si hubiese durado 4 años más en el poder, posiblemente el país entero hubiese sido de Jean Alain Rodríguez, y los Rodríguez iban a tener una herencia trillonaria también. Pues ustedes saben que recientemente, en el caso que se le sigue a Jean Alain, porque tiene unos abogados geniales, dijeron que él había sido liberado de cualquier sospecha en la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a la nueva victoria. Ese es el titular que decía la defensa de Jean Alain, que la auditoría liberaba de culpas a Jean Alain Rodríguez, ¿verdad? En el caso Medusa. Y después salió lo contrario. Salió que cuando la Cámara de Cuentas publicó su auditoría, miren lo que dice. Dice que eso, que confirma que hubo manejo irregular de miles de millones de pesos en la gestión de Jean Alain. Y yo les digo que no son miles de millones, son más de 5,000 millones en manejos irregulares que el Estado sale afectado. Para la gente que todavía cree que Jean Alain es un niño de teta, yo les aseguro que si ahí no hay una manipulación y si hay justicia aquí, nosotros nos vamos a encontrar con una situación ahí sorprendente cuando presenten la acusación, y ya no hay que esperar mucho. A más tardar el día 8 de julio del mes que viene, que ya comienza, hay que presentar la acusación. Y ustedes verán lo que es esa acusación. Recuerden, y por eso voy a ponerles este pequeño corte de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que lo último que se hacía cuando Jean Alain era procurador general de la República, era que usted iba a pedir algún servicio o a querellarse, lo que fuera, y le cogían la cédula de uno y firmaban un contrato a nombre de uno, como que uno, para ponerlo a uno ahí, sin uno saber absolutamente nada. Uno daba su número de cédula, una copia de la cédula, y entonces después aparecía que uno era rico y que uno había hecho contratos con la Procuraduría General de la República. No se les olvide, miren ese cortecito de Jenny Berenice Reynoso. La decisión del tribunal pone en evidencia lo que el Ministerio Público había dicho, y es que una defensa que se pasa semana haciendo un media tour y hablando sobre un proceso, aquí acepta que no lo conoce. Es decir, lo que ha hecho el tribunal es garantizar el derecho.
Eso porque ante una confesión de la barra de que no conoce los medios, de que no ha podido conocer sus propios recursos del tribunal, lo que nosotros sí decimos que es vergonzoso y es penoso, que una defensa que recurrió aproximadamente hace un mes, que reitero, anda de medio de comunicación en medio de comunicación hablando supuestamente de la imputación, dice entonces en el tribunal no conocerlo. El Ministerio Público sí reitera lo que ha dicho, que su investigación es blindada, que después de la solicitud de medida de coerción tiene cientos de nuevas pruebas que evidencian que un sistema de soborno y de chantaje escandaloso en el Ministerio Público. Y ese sistema que consistía desde abrir los sobres de las licitaciones, de chantajear a empresarios, de recibir soborno, y que el Ministerio Público tiene con órdenes judiciales desde grabaciones, conversaciones de mensajería que evidencian esos hechos, hasta las copias de los cheques que se pagaron, y en su momento el Ministerio Público establecerá y reitera todos los términos de su imputación iniciales, además de esto que se han agregado. Ustedes saben lo que es que alguien vaya a la Procuraduría a buscar una ayuda, y esa ayuda lo que haga la Procuraduría es que le roba la identidad y le haga un contrato falso. Es decir, que este caso se trata de hecho tan grave, donde la propia Procuraduría General de la República, representada por los imputados en ese momento, no solo destruyeron todas las datas del Ministerio Público, su data histórica, generando un perjuicio y creando un riesgo procesal enorme, porque hasta la data de extradición, de extradiciones, fue destruida, sino que en este proceso, por demás, reiteramos que los imputados hicieron un entramado de soborno y de extorsión que reiteramos en su momento el Ministerio Público. Esas evidencias, porque no es aquí la etapa para presentarlas, la vas a presentar. Las imputaciones sobre los vicios, sobre todas las maniobras fraudulentas que se hicieron en el plan de humanización,